estamos dentro de el Taj Mahal. ¿Qué significa Taj Mahal? Taj significa la corona, Mahal significa del palacio, la corona del palacio. Nadie vivió en Taj Mahal nunca, señor. Taj Mahal es monumento de amor. Taj Mahal fue construido por Shah Jahan en la memoria de su esposa, se llamada Mumtaz Mahal. Ahí estamos, saliendo acá con el amigo Caco Staditi. Sonriamos por lo menos, ya que ocupamos el lugar. Un smile no nos viene bien, ¿no? Ahí está, muy bien, la reina. Le traje al Taj Mahal. Qué linda, a ver si ¿eh? A ver si me haces un monumento así vos. Sí. Es una porquería. Es quilombo en el interior. Es un quilombo. Nosotros tenemos la teoría de que no era para la mujer, era para él y los amigos. No, era para su mujer que amaba y amaba mucho. Amaba que tomaba cerveza. Falta. No hay estación para cervezas, no hay sillas, nada. No hay luz. Escuchame, Horacio, ¿me haces un resumencito como es la historia de esta cosa que estamos viendo? ¿Qué es eso? Ay, en inglés te lo dice. No. Sí, que estamos en Taj Mahal, acá en la India, en Agra. Sí, ya está. ¿Qué más? Y tenemos todas las vistas estas, estamos en la salida del sol. Precioso. Muy lindo. Buen tiempo, no llueve. La luz todavía no jugó. Estamos con el tiempo libre acá. Encontramos varias cosas que son mentiras. Primero, primero y principal. No le cortaron ni las manos, ni la cabeza, ni la cabeza, che, qué mal que pelota, nada. Tuvieron mal. Primer mito. Primer mito. Caído. Segundo mito. El Taj Mahal negro. El Taj Mahal negro no va. Ese no. Tampoco va. Tercer mito. Mentira. Dejate toser, hermano, estoy grabando. La momia blanca y la negra, no es verdad. La momia. Y la tercera es que se lo hizo la mujer, mentira. Esto lo hizo para jugar a las cartas con los muchachos. Se hace. En esa época no había fútbol, pero ya pensaban que... Aprende a hacerle un chalecito así. En la torre, aquella de allá, ponían la antena de DirecTV y veían todos los partidos.